Ha asesinado al exalcalde y precandidato a la alcaldía del municipio del Cerrito, Silvio Montaño. En febrero valoran la aplicación del decreto que prohíbe la circulación de motocicletas durante los fines de semana a partir de la medianoche hasta las 5 de la madrugada. Paro de 24 horas realizan los defensores públicos. Reclaman que se reconozca idoneidad e igualdad. En un gesto de amor por los animales, un gallinazo fue rescatado de la muerte. El llamado es a respetar la vida sin importar la especie. En deportes, Cortuluá presentará oficialmente sus nuevos uniformes este jueves en el gimnasio Bodytech. Uno de los uniformes es en honor a la policía. Le preguntamos a la gente tulueña qué se compraría si se ganara la lotería. Sus respuestas tocaron los sentimientos más profundos. Todos los detalles en Zona Rosa. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, esta es una nueva emisión. Gracias a todos nuestros televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Mucha atención, aquí están las noticias. Fue asesinado el exalcalde y precandidato a la alcaldía del municipio del Cerrito, Silvio Montaño. El homicidio se presentó al interior de una vivienda. El exalcalde y precandidato Silvio Montaño, de 71 años, se encontraba visitando a su hija y nieta en una vivienda en el barrio Buenos Aires, en cercanías a la fiscalía de este municipio. El hecho se presentó en la noche de este martes. El comandante del Distrito de Policía de Palmira ha reportado el homicidio cometido en contra del político cerriteño Silvio Montaño Arango. Según esta información, los hechos tuvieron ocurrencia en el día de hoy, entre las 6:30 de la tarde. Los móviles y circunstancias de estos hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los actos urgentes son adelantados por parte del CTI, dado que los hechos ocurrieron justo a 15 metros aproximadamente de las instalaciones del CTI en el municipio del Cerrito. El dirigente político había ejercido como alcalde de El Cerrito en el periodo del 2004 al 2007. Cabe destacar que la víctima ha ejercido la actividad política a lo largo de muchos años. Fue alcalde del municipio del Cerrito, diputado de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca en varias ocasiones y en el momento adelantaba actividades de campaña en procura de postularse como candidato a la alcaldía de nuevo. En nombre del gobierno departamental y en particular de la señora gobernadora, queremos saludar a su familia, manifestarles nuestra solidaridad, lamentar este deplorable hecho de violencia que enluta al Cerrito y al departamento del Valle del Cauca. Se adelantan las investigaciones para determinar los móviles y agresores de este homicidio. En los primeros días del mes de febrero se dará a conocer si la administración municipal renovará el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas durante los fines de semana a partir de la medianoche hasta las 5 de la madrugada. Nosotros pensamos que en los primeros días de febrero posiblemente el señor alcalde se esté pronunciando y que la opinión pública realmente conozca si se va a establecer nuevamente el decreto que restringe la movilidad de motocicletas los fines de semana. Es objeto de un pormenorizado estudio que hace la administración municipal y finalmente el señor alcalde igualmente tomará la decisión. Además resaltó el buen comportamiento de los motociclistas en ese horario sin la vigencia del decreto. Incluso se ha demostrado en los últimos dos fines de semana que no está vigente el decreto, que ha existido un buen comportamiento de la ciudadanía, especialmente en quienes se movilizan en esa hora de restricción, pero que ejercen actividades ilícitas. Y es que no hemos tenido accidentes de tránsito en los últimos dos fines de semana, entonces nosotros creemos que hay un buen comportamiento, que hay cultura ciudadana, pero también hemos detectado que todavía persisten algunos ciudadanos en seguir asistiendo a la vida nocturna, consumiendo licor, arriesgando sus vidas porque se desplazan en alto grado de ebriedad precisamente en estas motocicletas. Aunque el decreto no está vigente, las autoridades administrativas y policiales siguen con los controles y vigilancia. La Policía Nacional de manera permanente establece controles de vigilancia en la ciudad y lógicamente sobre ese sector también la Secretaría de Gobierno ejerce control en lo que cierra de establecimientos, hacer cumplir el decreto que prohíbe los amanecederos en Tuluá, que prohíbe la venta de licor en tiendas, estanquillos, licores o abarrotes y lógicamente con el Departamento de Movilidad también se hacen los controles. Lo que pasa es que si hoy no existe un decreto, pues no existe la herramienta como tal para intervenir, para inmovilizar y proteger la vida
de aquellas personas que persisten en asistir a la vida nocturna, consumir licor, pero que tienen como medio de transporte una motocicleta. Durante la medida del decreto, se redujo en un 90% los accidentes de tránsito en Tuluá. En cese de actividad durante 24 horas permanecen los 11 defensores públicos de Tuluá, paro que se adelanta en todo el territorio nacional. Es la primera acción que se adelantará por la decisión del defensor del pueblo nacional, Carlos Negret, de convocar un proceso de selección para que los defensores públicos se les haga una evaluación académica. En busca del respeto y la dignidad de nuestros derechos. Toda vez que últimamente se nos viene contratando por periodos incluso de mes y medio, e igualmente el defensor nacional ha convocado a un concurso o un examen para el mes de marzo, donde pretende que, o sea, la convocatoria o la motivación de esta convocatoria es buscar disque defensores idóneos para poder defender los derechos de las personas más vulnerables. Las personas que estamos hoy haciendo este plantón somos abogados idóneos para poder defender los derechos de la gente más vulnerable, toda vez que hemos sido igualmente inscritos en un listado que ha tenido siempre la Defensoría Pública, hemos ofertado nuestros servicios e igualmente hemos sido capacitados con el mismo erario de la Defensoría Pública. Además, se les adeuda desde el mes de diciembre. Al día de hoy, no nos han cancelado los honorarios correspondientes a la segunda semana de diciembre. Es por eso que estamos aquí haciendo este plantón en el día de hoy a nivel nacional. Tuluá cuenta con 11 defensores públicos. Cada uno de nosotros maneja más o menos entre 80, 200 y más y unos 250 procesos cada uno de nosotros. Es una carga bastante amplia. Igualmente no solamente nos corresponde el municipio de Tuluá, sino que nos corresponde el circuito judicial de Tuluá, que comprende los municipios de San Pedro, Buga la Grande, Tuluá, Andalucía, Trujillo, Río Frío. Defensores públicos unidos jamás serán vencidos. Defensores públicos unidos jamás serán vencidos. La Nacional de los Defensores Públicos contó con el apoyo de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano, Seccional Tuluá, ASONAL. Su presidente dio a conocer la preocupación, pues según él, la sociedad colombiana se va a quedar sin los defensores públicos. Las personas que no tienen capacidad de pago para un abogado litigante tienen que acceder a este mecanismo, a esta herramienta. Si los defensores se les proyecta en que tengan que presentar una prueba de conocimiento, que no es garantía, porque en Colombia estamos estableciendo de que no hay garantías en las pruebas de conocimiento que el Estado convoca. Hay un hecho, por ejemplo, que se acaba de pasar la prueba de para jueces. Solamente el 8% en Colombia pasó la prueba de conocimiento. ¿Qué significa? Que eso no es garantía. Lo segundo es, ya la rama judicial sufrió una situación muy delicada con el tema de los auxiliares de la justicia en el tema de secuestre. Hubo que unas políticas que se implementaron solamente en el Valle del Cauca, que quedamos con un solo secuestre. Entonces, al quedar sin defensores públicos para este caso particular, la sociedad que lleva, digamos, el arrume es las personas imputadas que no tendrían quien los defienda. Por consiguiente, nosotros este proceso lo estamos acompañando a nivel de Colombia. Para escrito a Tránsito y Transporte en la vía Mediacanoa a la Virginia, kilómetro 105, sector peaje de Toro, logra la captura de un hombre de 25 años, quien se movilizaba en un vehículo tipo camión, el cual cubría la ruta Cali-La Pintada-Caldas. La policía logra hallar en un compartimiento del vehículo 96 paquetes de marihuana, equivalente a 255 kilos. Capturado y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Con esta noticia, un incendio de grandes magnitudes se registra a esta hora en el municipio de Buenaventura. Las informaciones preliminares hablan de una persona herida. Los organismos de socorro atienden la emergencia. Mucha atención, que Acuavalle adoptó el ajuste tarifario ordenado por la Comisión de Regulación de Agua. El ajuste tarifario por el servicio de agua potable
que se aplica en Acuabaya a partir de este año rige para los municipios de menos de 5.000 habitantes en una resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable que estableció ese marco tarifario, precisó Acuabaya. En algunos municipios se redujo un poco el cargo fijo, en otros aumentó de una manera muy mínima, en otros aumentó el metro cúbico, en otros disminuyó. Es que en cada municipio tiene una tarifa diferente porque los costos de operación son diferentes, las circunstancias topográficas, absolutamente todo es diferente en cada municipio, pero en general las tarifas que maneja la empresa Acuavalle son tarifas sumamente sociales. Para atenuar el impacto del ajuste tarifario, la Junta Directiva de Acuavalle y la gobernadora como presidente de la misma consideraron la posibilidad de diferir el pago por cuotas. Se va a distribuir en 24 meses, lo que va a pasar casi de manera inadvertida. Lo que sí hay que aclararle a nuestros usuarios en el Valle del Cauca es que las tarifas de los servicios públicos aumentan cada que el índice de precios al consumidor supera el 3%, hay ese aumento, ese impacto a las tarifas, pero eso no es solo a Acuavalle, sino es para todas las empresas de servicios públicos en Colombia. Según el mismo modelo tarifario de la CRAD, Acuavalle ya había aplicado el ajuste tarifario en municipios con más de 5.000 suscriptores. Si quiere economía, calidad y precios, visite Distribuidora La Favorable. Granos, abarrotes, frutas, carnes, bebidas, dulcería, enlatados, productos de aseo y mucho más. Su canasta familiar, cómprela en Distribuidora La Favorable. Calle 21, número 2476, Tuluá. Nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Inicia el año ahorrando. Gánese el 15% de descuento. Sí, el 15% de descuento cancelando en enero su impuesto predial unificado. En industria y comercio podrá obtener el 12% de descuento cancelando este mes. Con su apoyo, en el 2019 seguiremos transformando a Tuluá. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Esta actividad estuvo acompañada por la Unidad de Antinarcóticos y la Unidad de Prevención y Educación Ciudadana del Segundo Distrito de Policía. Hasta 31 de marzo, los comerciantes deberán renovar la matrícula mercantil y evitar sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues estamos invitando a los comerciantes a renovar el registro mercantil antes del 31 de marzo. Se pueden acercar a nuestra sede acá en Tuluá o a la sede en Zarzal. También pueden hacer la renovación de forma virtual por medio de la página de la Cámara www.cámaratuluá.org.
Los empresarios que vayan a realizar ese trámite deberán conocer la siguiente información que se les pedirá a la hora de diligenciar el formulario. Tenemos unas actividades o unas visitas a los municipios que pertenecen a nuestra jurisdicción. En ese momento, el más próximo está para el 31 de enero y para el 1 de febrero. Para que todos los comerciantes realicen este procedimiento, la Cámara de Comercio llevará a cabo varias jornadas descentralizadas. El próximo municipio a visitar será Bolívar. Estaremos ubicados en la Alcaldía Municipal de Bolívar de 9 a 4 de la tarde para que se acerquen y realicen su renovación mercantil. La invitación es para que no dejen para el último día ese trámite. Estamos invitando a todos los comerciantes a realizar la renovación. Recuerden, antes del 31 de marzo también pueden hacer la renovación de forma virtual por medio de la página de la Cámara, www.camaratuluá.org. En materiales y pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de materiales y pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, materiales y pinturas La 30 Esquina. Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. De Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón
Telecom manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. Is that camera on? 3, 2, 1, and action! God, that was awesome! Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, diente. Regresamos con más información. La Junta de Acción Comunal del barrio Guayacanes desarrolló una actividad lúdico-recreativa con los niños del sector. El objetivo era realizar la despedida a la temporada de vacaciones. Este video muestra el momento en el que con mucho cuidado he rescatado el ave que se encontraba herido y fue atendido por el animalista Diego Arciniegas y la policía ambiental. Se recibe por medio de las redes sociales un reporte de un ave que está lastimada por la carrilera. Procedemos a buscarlo. Bastante larga la búsqueda hasta que lo encontramos. Recibimos ayuda de policía ambiental, de unos amigos pues que son amigos de los animales, y después de unas 3 horas de intentarlo lo logramos. ¿Qué le pasó al animalito? El animal parece que fue impactado por un vehículo y está lastimado un ala. Entonces, pues ellos tienden a esconderse ni fallecen porque son animales muy difíciles, son bastante alejados pues del humano, no tienen confianza. Normalmente se esconden, no se dejan coger, pues el pico es agresivo, las garras. Y hasta ahora el parte del médico es pues, reservado, un diagnóstico, pero sabemos que es en el ala. Este tipo de rescate no es muy frecuente, ya que hay indiferencia generalizada hacia estas aves. Nosotros estamos en una sociedad donde perros y gatos, por ahí se están incluyendo ya otros animales, pero pues algo más alejado del gallinazo no hay. El ser humano al gallinazo incluso desconoce la importancia en el medio ambiente, en el equilibrio ambiental que representa el animal. Entonces, por lo general son invisibles el dolor, son invisibles a incluso un poco de mitos, para comérselos, para curar el asma. Bueno, un poco de cosas. Dan asco. Sí, dan fastidio, pues yo creo que nada más fastidioso que el ser humano que produce la basura que se va a comer este animal. Él antes limpia, él es más limpio que nosotros. El ave es atendida y su pronóstico es reservado. Después de reportar a la policía ambiental, ayudarlo a capturar, el paso a seguir es entregarlo a CBC, que ellos son los encargados de fauna, más no de fauna aquí interna en el pueblo. Se lleva al veterinario John Faber Rojas, excelente veterinario en fauna silvestre. El hombre lo atiende y el diagnóstico es reservado. Toca tenerlo, recuperarlo y luego se va a proceder a liberarlo. El llamado es a no discriminar las especies y a no maltratarlas, pues todas cumplen un papel dentro de la naturaleza. No son solo perros y gatos. Nuestra sociedad, y acá en Tuluá, gozamos pues de una fauna muy amplia. Entre ellos están los gallinazos. El gallinazo, cuando te molesta cerca de la casa es porque has dejado basura o algo, él llega a limpiar. Pero el mensaje es allí visibilizarlos, no hacerlos invisibles como la mayor parte de la gente, que incluso llegaron a creer que lo estábamos cogiendo para hacer un remedio. Se espera que la ave se recupere y se proceda sin contratiempos para dejarla en libertad. Regresamos con más información. La Junta de Acción Comunal del barrio Guayacanes desarrolló una actividad lúdico-recreativa con los niños del sector. El objetivo era realizar la despedida a la temporada de vacaciones. Con una masiva participación de niños del sector, se desarrollaron diversas actividades. El lugar ideal, el parque de 7 canchas. La actividad es una actividad para ya entrar a vacaciones, a finalizar las vacaciones para entrar ya lunes a estudiar. Es una clausura. Bueno, ¿por qué realizarlo? Porque yo soy el hombre del deporte y la recreación. Entonces, todo lo que tenga que ver con deporte, con recreación, ahí está Raúl León. En esa actividad los niños fueron acompañados por los padres de familia. En esta zona de Guayacanes existen muchos niños y también de antemano darle las gracias al Distrito de Policía de Tuluá. Bueno, también vemos que los niños vienen acompañados de los padres de familia. ¿Los padres de familia acompañan todos esos procesos con los niños?
Claro, es la idea, que donde haya un niño, esté el padre de familia o un acudiente. Los niños disfrutaron de brinca-brinca, actividades preventivas y de cine al parque. Esta actividad estuvo acompañada por la Unidad de Antinarcóticos y la Unidad de Prevención y Educación Ciudadana del Segundo Distrito de Policía. Se le está haciendo acompañamiento el día de hoy al barrio Guayacanes, al presidente de la Junta, pues por petición de él estamos el día de hoy acá, haciendo una actividad lúdico-recreativa, una tarde deportiva para los niños en sus vacaciones, y les traemos el inflable el día de hoy. Bueno, importante la masiva participación de los niños. Claro que sí, tenemos una masiva participación de los muchachos. La verdad, cada que traemos el inflable, pues salen los niños muy animados a participar de la actividad. La Policía Nacional seguirá realizando acompañamiento a las actividades de las diferentes juntas de acción comunal que lo requieran. Claro que sí, la invitación para todos los presidentes de junta para que iniciemos actividades y la verdad pues sigamos el ejemplo de Guayacanes, empezamos el día con ellos y la verdad pues que son las actividades y las campañas de prevención frente al consumo de estupefacientes. En nuestra sección empresarial les contamos sobre la empresa Prince Shout con lo mejor de la moda para la mujer actual. Buenos Negocios es presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región. Prince Shoes es una reconocida marca de calzado en Cali que quiere llevar la moda a todos los públicos y a todos los estratos. La marca Prince Shoes nace en el 2005 acá en la ciudad de Cali. La fundó el señor Jesús Ignacio Giraldo. Digamos que con todo el conocimiento que tenía de calzado, decidió montar la marca y viendo una necesidad en el mercado de calzado para dama. Iniciamos con calzado para dama, pero actualmente vendemos calzado para caballero, tenemos línea de niños, manejamos correas y otro tipo de accesorios. Su estrategia de vender calidad, precio, moda, comodidad y servicio les ha permitido llamar la atención de la mujer actual. Bueno, afortunadamente sí, hemos tenido mucha acogida, primero porque realmente estamos satisfaciendo una necesidad que había en el mercado, que es de la mujer actual. La mujer actual está buscando moda, está buscando tendencia, digamos, está más aferrado a eso. Nosotros hacemos la moda un poquito más asequible, miramos las tendencias mundiales y las aterrizamos, digamos, a lo que podemos vender aquí en nuestro país y a unos precios supremamente asequibles. Tenemos una muy buena calidad, manejamos muy buenos precios y tenemos un muy buen servicio en nuestras tiendas. Prince Shoes cuenta con varias sedes a nivel país, pero es el centro y norte del valle un sector potencialmente importante para ellos, pues quieren imponer la moda y el calzado de forma bastante accesible en términos económicos. Pero realmente nos queremos enfocar como acá en el Valle del Cauca, porque la casa matriz está en Cali y vemos muchas oportunidades en Tuluá. Es una ciudad que está en constante crecimiento, creemos que está en desarrollo y vemos que hemos tenido como esa necesidad, la vemos en las redes sociales, nos pregunta si estamos en Tuluá, si tenemos tiendas, si podemos hacer despachos a esa ciudad. Entonces decidimos buscar puntos de venta en la ciudad. Cuentan con un portafolio bastante amplio en calzado y accesorios para dama, caballeros y niños. Sí, correcto. Digamos que tenemos muchos complementos. Los más fuertes son bolsos. Digamos que se complementan mucho con el zapato. Tratamos de manejar los mismos colores, las mismas texturas, los mismos materiales para que hagan match con el zapato. Otro hueco que veamos en el mercado, que la gente quería correas pero no sabía dónde conseguirlas. Y de pronto no eran tan arriesgadas como lo que nosotros presentamos en el momento, que presentamos colores, texturas, diferentes materiales en una misma correa, y eso ha gustado muchísimo. Y también tenemos como complemento las plantillas, que digamos que no es algo muy común, pero es una necesidad que hay, conseguir plantillas para los zapatos. Buenos Negocios felicita a la empresa Prince Shoes por ser una marca incluyente y sobre todo por generar empleo y desarrollo en la región. Buenos Negocios es presentado gracias a Inversiones Tuluá, líder en la región. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar bajó 0.33% y se vende a 3.157 pesos con 52 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 261 pesos con 20 centavos. El precio del café subió 0.34% y se vende en los mercados internacionales a 102 dólares con 95 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 1.32% y llega a 4.62 puntos porcentuales.
El precio del euro bajó 0.02% y para hoy se venden las casas de cambio a 3.604 pesos con 24 centavos. Es hora de que hagamos una nueva pausa y ya regresamos con toda la información deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Surtites Tuluá, tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites, tienes ropa. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Y regresamos con la más completa información deportiva. El Cortuluá, el equipo corazón, presentará oficialmente sus nuevos uniformes para la temporada 2019, este jueves 31 de enero, a partir de las 7 de la noche en el gimnasio Bodytex. El nuevo look del equipo corazón traerá llamativos cambios de cara a la contienda deportiva por el ascenso. Vamos a tener mañana jueves a partir de las 7:30 de la noche en las instalaciones del Club Médico Deportivo Bodytech en el Centro Comercial Tuluá la presentación de Cortuluá 2019. ¿Qué es la presentación de Cortuluá 2019? Será el nuevo uniforme que lucirán nuestros jugadores para esta temporada buscando el ascenso en esto que se ha denominado Unidos Todos por el Ascenso. Queremos que Cortuluá regrese a la primera división y mañana vamos a presentar jugadores, cuerpo técnico y uniforme. La novedad la trae el segundo uniforme de color verde camuflado, en homenaje a las víctimas de la policía en el atentado terrorista en Bogotá. El segundo uniforme, que va a ser el uniforme que va a rendir homenaje a las fuerzas militares, es un uniforme color verde militar camuflado, en homenaje a este vínculo que siempre ha tenido la institución con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es un verde militar muy bonito y también rindiéndole homenaje a esas 21 víctimas del atentado terrorista en la Escuela General Santander. Por eso Cortuluá, y con su cercanía a la Escuela de Policía Simón Bolívar, donde siempre hemos entrenado, ha decidido tener un uniforme verde militar como segunda alternativa. El rojo es el rojo tradicional que ha tenido nuestra institución como homenaje y como pertenencia a nuestro Tuluá, teniendo el color rojo, verde y blanco. Y la tercera indumentaria será totalmente blanca, con una franja en el pecho con la bandera de Tuluá. El patrocinador del equipo tulueño sigue siendo Bodytech, que por tercer año consecutivo respalda al onceno. Que ya completa cerca de 4 años patrocinando a Cortuluá en una alianza muy importante, y por eso vamos a realizar también el lanzamiento allí en las instalaciones de este gimnasio, que es uno de los más importantes del país. La invitación es abierta para la ciudadanía tulueña que desea acompañar la presentación de los nuevos uniformes este jueves a las 7 de la noche. El deporte aéreo también se practica en Tuluá, desde el Cerro del Picacho en el corazón del valle. Parapentistas amateur disfrutan con aeromodelismo a escala y también con eventuales vuelos, solo por recreación y sano esparcimiento. Veamos. El parapentismo se toma el Picacho. Desde el Cerro Tutelar de los Tulueños también se puede volar a control remoto aprovechando los vientos de enero. El parapentismo ahora, pues ya a través de los años que llevo ya más experiencia con el vuelo del parapente, ahora ya estoy también, digamos, metiendo aquí a Tuluá o en Colombia el hobby del parapente, pero a radiocontrol. ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que es una escala de una ala real, es una ala, mejor dicho,
lo mismo, pero al tamaño de 2.5 metros de tamaño. Y pues obviamente está conformada de un trike que le llamamos un triciclo con un motor y donde lleva el piloto, que existe en la vida real también, ¿no? Que es un paramotor. Lo manejamos con un control remoto, que obviamente pues es un control que se puede emplear en aeromodelismo, sea para volar aviones, drones, pero pues este radio está configurado para los movimientos que necesitamos básicos en un parapente de verdad a escala, que sería mover los comandos derecha e izquierda y simplemente la aceleración o el control de potencia del motor. Esa es fabricación mía. Obviamente el ala sí está hecha básicamente de la aerodinámica de un ala real, de un plano de un ala real, pero pues está reducida a 2.5 metros, que son los mismos motores que utilizan los carros eléctricos para las personas manejar, montar, ¿no? Uh-huh. Son motores brushless y obviamente funcionan con baterías de polímero. Son unas baterías también de última generación que son muy livianas, pero que tienen mucha capacidad de carga. Desde el suelo se coordinan las maniobras del vuelo del pequeño parapente, que vuela y planea con o sin motor según las condiciones del viento. Y se siente mucha satisfacción cuando usted de pronto es amante o le gusta todo lo que son los deportes aéreos o le llama mucho la atención lo que está por el aire, lo que vuela. Ya hago el aeromodelismo hace ya 17 años, pero el parapente a radiocontrol no se había visto. Hasta ahora, estos últimos tiempos, que obviamente nació en Francia, vi un francés que fue el que sacó y desarrolló los primeros parapentes a radiocontrol. Junto con el aeromodelismo, un grupo de parapentistas tulueños suben a esperar que los vientos les sean propicios para volar. De parapente, el vuelo en parapente, aquí solamente volamos 5 personas, aquí en Tuluá. Tenemos 5 personas que venimos a volar en el Picacho en horas de la tarde. Lo utilizamos como un lugar para hacer vuelo dinámico, porque la montaña, con el tiempo y los años de estudio que le hemos hecho, el viento funciona muy bien en la tarde o en las temporadas cuando sopla de sur o de norte. Entonces el Picacho tiene la opción de poder volar por las dos caras con viento, como cuando un surfeador busca la ola. Podemos volar aquí dinámico en las tardes y practicar mucho, que le podríamos llamar prácticamente un vuelo de campo escuela. Digamos que esta es la escuela de los parapentistas. Esta es la escuela del parapentismo aquí en Tuluá ahora. Este es el campo escuela, digámoslo así. Y el voladero de altura lo tenemos allá en la parte de la Iberia, que es donde tenemos ya un voladero de altura, donde tenemos la opción de que en las mañanas, despegando después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, dependiendo de las condiciones, podemos ya volar con termales. Podemos coger una termal, subir a los 1900 metros y empezar a planear por toda esta zona y mantenernos en vuelo. Una alternativa para los tulueños de poder volar a través del control remoto o ellos mismos desde el tradicional y apacible Cerro El Picacho. Y por primera vez, 12 colombianos participan en la primera válida del Circuito Nacional de Parapente Británico. La clasificación se realizó desde el mes de agosto de acuerdo al ranking nacional. En CNC Noticias les contamos quiénes son. Henry Alexander Alcázar, quindiano de 37 años, 14 años volando. Su expectativa es hacer mangas para el Mundial. Carlos Andrés Hernández, de 29 años, representa al Valle. Lleva 17 años en este deporte. Su expectativa es ganar. Andrés Escobar Restrepo, de 38 años, es antioqueño, tiene 26 años volando y con deseos de ganar. Germanson Agudelo Peñaranda, vallecaucano, 9 años volando, expectativa estar en el top 10. Edinson Álvarez, de 34 años, departamento de Santander, 22 años volando, su expectativa es estar en el top 10. Otro santanderiano es Cristian Pinto, de 21 años, 8 años volando, su expectativa es aprender mucho. Freddy Urrego Hoyo, de 39 años, del departamento de Antioquia, 20 años volando, su expectativa es aprender de los mejores. Cristian Agudelo, de 30 años, es de Pradera Valle, 10 años volando, expectativa de entrenar para el Mundial por equipos. Mauricio Orozco, de 39 años, departamento de Cundinamarca, 10 años volando, su expectativa es quedar en el top 5. Guillermo Alejandro Salazar, de 41 años, del Quindío, 20 años volando, su expectativa es hacer 4 mangas de más de 900 puntos para el Mundial. Jessy Álvarez Cáceres, de 23 años, de Santander. En este deporte lleva 8 años. Julián Andrés Carreño, del Quindío, tiene 28 años, 17 de ellos volando, y su expectativa es hacer podium. Y cambiamos de disciplina. Tuluá tendrá 2 representantes en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta en las categorías élite y sub-23, competencia que acogerá a los mejores deportistas del país. Por la categoría sub-23 varones estará participando Alex Juan Pablo Zapata y en las damas élite la representación tulueña será por parte de Diana Marcela Nieto.
en el caso de Ana Marcela, su primer nacional, su primer evento a este nivel, pero se ha hecho un buen proceso y esperamos a tener pues muy buenos resultados dentro de lo que se ha estado trabajando. Y pues con Alex Juan Pablo Zapata es nuestro primer año sub-23, ya empezamos pues a estar en un nivel mucho más alto, pero de igual manera hemos hecho una muy buena preparación y sabemos que tenemos posibilidades de tener un muy buen desempeño. La Liga del Valle del Cauca realizó 4 controles con los deportistas del departamento. Los tulueños lograron obtener un buen desempeño y rendimiento, ocupando un lugar en la selección vallecaucana y asegurando el cupo en ese nacional. Pues la verdad, hemos estado entrenando demasiado fuerte, hemos estado entrenando por la mañana, por las tardes, haciendo kilómetros, pero vamos en una buena preparación para este campeonato nacional que se va a realizar en el Meta. ¿Qué expectativas tiene? Pues las mejores, porque llevamos un equipo fuerte con unos compañeros que van muy fuertes también, por ejemplo Eber Alejandro, Josa, que también es otro compañero, y los demás que van ahí también están muy fuertes. El deportista está iniciando su proceso en la categoría sub-23. El día viernes es una contrarreloj, no sabemos todavía si la corremos o no, es campeonato nacional de ruta y crono. El día sábado sí tenemos la etapa en línea, que es de ruta, y a nosotros nos toca 240 kilómetros. Esa competencia se desarrollará en el departamento del Meta del 1 al 3 de febrero. Y precisamente 100 pilotos cruzaron la meta durante el tercer día del Open Británico de Parapente en el municipio de Roldanillo. El clima les permitió a los 130 pilotos en competencia continuar con las actividades programadas. La prueba de 73 kilómetros fue un éxito. 100 competidores cruzaron la meta, 10 de ellos colombianos. Los pilotos debían completar 73 kilómetros la mayor parte del tiempo sobre el valle. Debían hacer un zigzag comenzando sobre Roldanillo y yendo hacia el norte casi hasta todo. Luego los pilotos cruzaron el valle en dirección a Zarzal, regresaron en dirección a La Unión para enfilarse en la sección de velocidad y cruzar la meta al norte de Ovando. Juan Sebastián Espina, colombiano con nacionalidad también inglesa, pero residente en Suiza, es uno de los mejores pilotos en este evento. Ha ganado 4 veces el Open colombiano y si bien ya no compite por Colombia, a pesar de su juventud se perfila como uno de los punteros. La prueba consistía en un tramo de más o menos unos 30 kilómetros hacia el norte, de ahí dirección sur para una baliza grande, otros alrededor de 20 kilómetros. Y otra vez al norte, hacia el gol, unos 15, 18 kilómetros. Bueno, ¿y cómo te fue? Bien, arrancamos muy bien sobre la ladera principal, mayormente liderando el grupo. La clasificación general quedó así: Guy Anderson de Gran Bretaña, 14.34, Martin Locke de Gran Bretaña, 14.25, y Edinson Álvarez de Colombia, 14.19. Las posiciones de los colombianos son así: tercero, Edinson Álvarez; séptimo, Guillermo Alejandro Salazar; y en el puesto 27, Yesid Álvarez. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida: sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Super Giro, Super Super Giro. Buenas tardes, ¿puedo realizar giro? Buenas tardes. Lo que quieran. ¿Cuánto por qué? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Super Giro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló, Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Super Giro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Super Giros.
Soñar no cuesta nada y ser millonario es un sueñito que tenemos todos. Le preguntamos a los comerciantes de la Galería de Tuluá qué sería lo primero que se comprarían si se llegaran a ganar la lotería. Sus respuestas llegaron al corazón. Entre los grandes anhelos del ser humano encontramos ser poseedor de una gran riqueza, el heredero del tío rico o encontrarse una huaca. Es que hoy en día, ¿quién no quiere unos pesitos de más? Zona Rosa se paseó por la Galería de Tuluá y le preguntó a los comerciantes qué compraría si se ganara la lotería y encontramos de todo. Los tulueños familiares. Primero, pues ayudarle a la familia. Eso es lo más importante, comprarle lo que necesite la familia. Si el dinero es bastante, pues sí, eso, la familia, primero la familia. Lo más importante para mí, la familia, mi familia. Segundo, como una fundación para los animales. Y no sé lo que venga ya por añadidura, no se me ocurre otra. Los tulueños que buscan hogar. Me imagino que la casa, vivienda. No, un infarto. Sí, uno bien pelado que está mi hijo y caerle a estas alturas una platica de María, de maravillas. ¿Qué sería lo primero que compraría? Pues compraría una casa para mis hijos. No, pues todo el mundo compra casa, mijo. Lo primero de comprar. Pues una casa para no pagar arriendo. Cierto, una casa. ¿Y qué más comprarías? Que elegir la comida. El inversionista. En este momento pensar en hacer una empresa grande, para darle trabajo a toda esta gente que está en desempleados, es lo más importante. Los tulueños que corrieron con la maleta en diciembre. Viajar, sí, viajar sería lo que más me gustaría en este momento y todo eso. Cuéntenos, ¿a qué lugar del mundo iría? ¿Cuál sería ese primer destino? ¿Del mundo? Primero Colombia y después Japón. Japón sí, me gustaría viajar a Japón. A buscar las partes más importantes de nuestra naturaleza. Nadie conoce Colombia, todo el mundo viaja para todos lados, pero no conocen a qué es Colombia. Y pregúntale la historia de Colombia, no saben a dónde están parados. Así de sencillo. Tantas partes bonitas. Primero conocería Colombia. Y luego sí me iría para la Sudamérica. Y los tulueños que nos robaron el corazón. Lo primero que compraría, un poco de casas para regalarle a la gente. Eso haría, un poco de casas. ¿Por qué le regalaría las casas a la gente? Porque aunque yo no la tengo, es muy necesaria. Uno tiene su pedacito de casa y tiene todo. En cambio hay gente que no tiene nada. Y uno, aunque no tenga nada y viva con Dios, Él siempre está con uno. Y Él nos ayuda. Y el que ayuda al prójimo, el Señor lo ayuda también a él. Sufro mucho de ver los venezolanos por ahí. Como dicen por ahí, soñar no cuesta nada. Y la gente tulueña tiene muy buen corazón y siempre está al servicio de los demás. Esto fue todo por hoy en Zona Rosa con Tian Giraldo. Recuerden que la próxima cita es este viernes en el canal de Nuestra Gente. Y así hemos llegado al final de CNC Noticias por el día de hoy. No olviden que estamos también en las redes sociales. En hora de la noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por su sintonía. Feliz tarde para todos.